Hoy vamos a hablar sobre la verdad de tus ojos. Así es, Mariano. Bienvenido. Y son mis ojos, tus ojos y los ojos de todas las personas que nos están escuchando. Bienvenido, bienvenido. Qué gusto saludarte. Buenos días. Gracias, buenos días. Pues mira, siempre he tenido yo un tema que me ha apasionado mucho a lo largo del tiempo y es sobre los ojos y cómo están conectados con nuestros pensamientos, cómo están conectados con nuestra propia verdad. Hace muchos, muchos años en el antiguo Egipto vivía un faraón al que todos respetaban, al que todos admiraban por la forma como dirigía a su pueblo. Y este faraón tenía una peculiaridad. Le gustaba bajar, le gustaba mezclarse entre su gente. Un día a la semana él decía qué día quería bajar a estar con ellos, ¿no? Y le gustaba por una sola razón. Le encantaba ver a los ojos a su gente, a la gente que gobernaba, y obviamente a ellos les gustaba ver al faraón a los ojos, porque de esta manera el faraón podía entender muchas de las necesidades con el simple hecho de ver a los ojos a su pueblo, y el pueblo tenía confianza de que él era un buen gobernante por el simple hecho de verlo a los ojos. Pero un día este faraón tuvo un accidente que lo dejó ciego. Entonces su cara a partir de ese instante perdió su luz, perdió esta conexión que tenía con las personas que pues ya no querían verlo porque decían que su cara era una cara sin vida. Y todo a partir de ese momento se empezó a complicar por no poderse ver a los ojos ya. Y por ahí dicen, Mariano, que los ojos son la luz de la cara. Y yo también creo lo mismo, y los que estudian temas espirituales y energéticos también nos dicen de que a través de los ojos se pueden saber muchas cosas. Tú puedes saber cómo está tu conciencia, cómo está su mente, cómo está su espíritu de las personas a las que tú ves a los ojos. Y te pregunto a ti y a las personas que nos escuchan, ¿cuántas veces te ha pasado que los ojos de alguien te han informado cosas de esa persona? A lo mejor has visto a los ojos a alguien y te da desconfianza, o dices, debe ser una buena persona. ¿Te ha pasado, Mariano? Sí, por supuesto, sin duda. También decían, y dicen que son el espejo del alma. Exacto, es por esto mismo, ¿no? Porque hay una gran verdad detrás de ellos. Una anécdota que tengo que contarles el día de hoy. Hace algunos años estaba de viaje fuera de México y estaba en un tren, ya no tenía dinero, y dije, bueno, me voy a subir sin ticket, ¿no? Sin boleto, y en una de esas me no pasa nada, ¿no? Bueno, pues me senté. Unas estaciones más adelante se subió el señor que revisaba los boletos. En cuanto hizo contacto con mis ojos, y estábamos a varios metros, él supo inmediatamente que no traía boleto. Se dirigió a mí y me dijo, no trae boleto, ¿verdad? Le dije, no. ¡Ah, brujo! Sí, sí. Entonces, no solamente tuve que pagar mi boleto, sino una multa por haber hecho eso, que obviamente jamás lo... ¿Pero ya no traías lana? ¿Qué hiciste? ¿Le diste tus tenis? No, porque ahí fue, yo iba con un acompañante en el lugar de destino, ahí tuve que pagar todo, y de hecho lo pagó esta persona. Bienvenido, págale el boleto. Exacto, pero bueno, los ojos son así, son reveladores, tienen luz, tienen profundidad, tienen sentimientos. Yo siempre he dicho también que hay una especie de velo en nuestra mirada que nosotros mismos podemos decidir a quién le permitimos entrar a ese velo, a quién puede cruzarlo para que sepan sobre nosotros mismos. Hoy con esta plática quiero que se te quede en la cabeza este ejercicio sumamente sencillo, y quiero que lo hagas para que te des cuenta de cómo esto que te estoy diciendo es cierto. Quiero que durante unas horas del día que tú establezcas pongas mucha, mucha atención en la mirada de las personas, conocidos y desconocidos, y quiero que sientas qué te transmite. Quiero que sientas qué te dicen esos ojos, ¿no? Y vas a descubrir mucha información. Tengo una amiga, Mariano, que un día me dijo, es que estaba en la calle, al lado de mí había un señor que simplemente volteé a verlo y su mirada reflejaba odio, reflejaba enojo. Entonces me alejé, el camión nunca pasó, se tardó mucho, y minutos después la policía lo estaba subiendo a una patrulla porque quiso robar a un conductor. Entonces, en los ojos hay mucha información, y eso es muy cierto. Y hay que poner atención también, porque muchas veces podemos salir incluso de problemas futuros o que pueden suceder en unos minutos posteriores a los que vemos cuando vemos a los ojos a las personas. La ciencia está comprobando, cada vez más que entre las parejas existen códigos. No, tú que tienes una pareja, tú que me estás escuchando, tú sabes que con una simple mirada hacia él o hacia ella, ya se dicen muchas cosas, se dicen demasiadas cosas. Y también están comprobando los científicos que cuando estamos dormidos,
empezamos a mover los ojos, se empiezan a mover, a pesar de que tenemos los párpados cerrados, ¿no? Y esos ojos también están investigando y haciendo teorías y todo, dependiendo del movimiento de los ojos, aun cuando los tengamos cerrados, ellos pueden saber sobre qué estamos soñando, qué tema está pasando por nuestro inconsciente. Entonces, la verdad que hay detrás de los ojos es maravillosa, Mariano. Sin duda, por eso les daremos cuatro tips en cuatro líneas que resumen el tema de hoy. La verdad de tus ojos en Joya 93.7 con Gabriel Ángel. El punto número uno, tus ojos y pensamientos sí están conectados. Dos, tus ojos están llenos de movimiento, tienen mucha vida, mucho más de lo que tú crees. Tres, aprende a cerrar muy bien los ojos para que puedas ver mucho o algo de tu interior. Y cuatro, nutre a los ojos, a tus ojos con cosas hermosas. Ellos se van a encargar de transmitir toda esa información hacia el interior de tus células, lo cual te va a beneficiar siempre. Muchas gracias, Gabriel Ángel. Pueden contactarlo en Facebook como Yo Soy Gabriel Ángel, en Twitter Soy Gabriel Ángel y por supuesto escucharte aquí en Joya 93.7. Muchas gracias, buen día. Gracias a ti, cuídense todos.